hasta que algún día consiga derrotarle. Muy buenas a todos, gente de Maquinet, bienvenidos a un nuevo combate contra Umbe. Ya no digo combate contra suscriptores, sino combate contra Umbe directamente. La verdad es que debería de hacer esto ya sección del canal o algo así. Gente, lo dije en el último combate contra Umbe. Le había tumbado a tres Pokémon y oye, dije, la próxima vez Umbe te voy a ganar. Y Umbe me dijo, a ver si es verdad. Así que ahora tengo un marrón encima, ahora tengo que ganar a Umbe porque lo dije, porque se me calentó la boca y porque Umbe me dijo, oye, a ver si es verdad. Pues oye, pues vamos a ver qué podemos hacer, que yo en verdad lo veo un poquito complicado, ¿no, gente? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú? Porque yo lo veo un poco negro. Y más con ese equipo, que ese equipo lo conozco yo, que ese equipo, pues no me he enfrentado a él, pero lo he visto hacer destrozos. Gente, ese equipo es un equipo de Dani. Resulta que Umbe hizo un directo en el que iba a probar varios equipos. Bueno, realmente iba a probar un equipo que le pasé yo, gente. Mi equipo de Mega Gyarados con Nidoking, con Ferrothorn, por supuesto, con Marowak Alola, ¿vale? Tapu Fini. ¿Sabéis de qué equipo os hablo, verdad, Landor? Usted, ¿sabéis de qué equipo os hablo, verdad? Le dije que lo probara y tal. Pero parece ser que Dani pues también se puso ahí un pelín celosón. A Dani también un poquito celoso, ¿no, gente? Que si Wilson me regala un equipo, él también me lo regala. Que si yo le doy un equipo a Umbe para que lo pruebe, él también se lo da. Dani, pillín, ¿qué pasa, hombre? No te pongas celosillo, chaval. El caso, que le pasó también este equipo a Umbe. Y Umbe iba probando equipos. La cosa es que me dijo a mi Ñet, ¿quieres jugar? Y dije, venga. Y pensé que contra mí no iba a utilizar este equipo, ¿vale? Igualmente tengo que decir que aunque yo conozca ese equipo y sepa, pues, más o menos objetos y ataques de los Pokémon, igualmente, Umbe tiene muy buen nivel, no tiene por qué hacer lo que yo creo que vaya a hacer durante el combate. E igualmente, Umbe también conoce mi equipo porque el equipo este salió de un grupo en el que estoy con Umbe y con Wilsack. Y que, bueno, pues ya he dicho que este equipo, pues, lo hicimos Wilsack y yo, y tres Pokémon cada uno ahí juntados en plan fusión. Salió esta pedazo de maravilla, que es una pasada de equipo. Y claro, Umbe pues lo ha visto seguro. Quizá no se lo sepa al dedillo, pero verlo lo ha visto. Yo tampoco me sé al dedillo el de Dani, pero sí que lo he visto, gente. El caso es que, bueno, pues yo pensaba que iba a venir con otro equipo. Finalmente vino con este y dije, uy, cuidadito con Bizarre, porque Bizarre a estos Pokémon les hace mucho daño por el tema del golpe bajo. Son todos Pokémon que son muy de atacar, ¿vale? Es un equipo muy ofensivo, de lluvia, alternativo, como a Dani le gusta. Y dije, cuidadito, porque puede ser curioso. Sí, gente, no me enrollo más. Ñet contra Umbe, quinto asalto, ¡vamos al combate! Umbe empieza el combate sacando a pelear a su Scolipid, mientras que yo empiezo el combate sacando a pelear a mi queridísima Ñet Estila. Yo pensaba que él iba a empezar con su Pelipper, pero no. Por eso no metí yo rápidamente a Midnight. Quería que él plantara primero el clima para plantarlo yo luego. Retiro a Celestina para meter rápidamente en el combate a Bizarre, porque se vienen las púas tóxicas, gente. Así que hay que meter rápidamente al Pokémon que se tiene que encargar de sweepear todo lo posible, porque a Rein y a ese equipo más concretamente, gente, le hace muchísimo daño Bizarre. Bizarre es un Pokémon letal. Me ha colado púas tóxicas, me ha colado púas también, vale, tiene impulso, así que se va subiendo la velocidad. Y rápidamente fui con desarme para quitarle el objeto a ese Scolipid, que es la banda Focus. Y ojito, porque, a ver, obviamente no iba a ir con un golpe bajo porque sabía que no me iba a atacar. Así que ahora va con esfuerzo. Ahora sí que sí me quita muchísima vida, vale, me deja con la misma vida que parece que a él le queda. Y yo fui con danza espada, ataque que me va a aumentar el ataque físico en dos niveles. Él sigue con impulso, sigue subiéndose la velocidad, pero ahora ya, pues por suerte, bueno, me va a colar la siguiente fila de púas, así que todos los Pokémon que tengo ahora por mi parte pues perderán un poquito de vida, gente. Vamos a ir con cabeza de hierro para acabar con la vida de ese Scolipid. Scolipid que cae debilitado, gente. Un Pokémon menos para Umbe. Me llevo por delante al primer Pokémon y entra a pelear Pelipper. Pelipper entra al combate. Pelipper que tiene Llovizna, planta la lluvia en el combate, lo cual a mí me viene bien porque así no soy débil al ataque de tipo fuego, pero no tiene Pokémon de tipo fuego Umbe, creo. Fui con golpe bajo, gente, porque sabía que ese Pelipper iba a golpear sí o sí, ¿vale? Porque sé que lleva las Toys Space como objeto. Él va con ida y vuelta, no acaba con mi Pelipper. Cuidadito
con Bizarre, perdón, cuidadito con eso porque entra al combate Kabutops. Kabutops entra para rematarme a mí, pero como un B sabe que yo sé eso, se va a meter un danza espada para que yo falle con mi golpe bajo, gente. Así que danza espada por su parte, pero yo fui con cabeza de hierro, no con golpe bajo, gente. Así que me llevo por delante a Kabutops, que ya no tiene las as, sino que puede ser que tenga un Z o la vida esfera, como a Dani le gusta jugarlo. Seismitoad entra en el combate. Ojito, porque Seismitoad sí que va a atacar, sí o sí. Fui con golpe bajo y me llevo por delante a Seismitoad también. Caen tres Pokémon ya. Y ojito, porque esto se empieza a poner complicado, porque Sceptile es la mega evolución y Sceptile también va a... es full ofensivo, ¿vale? Solamente tiene ataques de daño, ¿vale? No tiene ataques de estado, por lo que mi golpe bajo no va a fallar. Así que golpe bajo con prioridad, ¿vale? Si fuese por velocidades, por supuesto que me ganaría Sceptile, pero Sceptile tiene que golpear sí o sí. Me adelanto con golpe bajo y también me llevo por delante a ese Sceptile, a ese mega Sceptile, gente. Cae debilitado, entra Jirachi al combate, sé que no soy más rápido que Jirachi, sí que vamos a ir nuevamente con golpe bajo. Jirachi sí que es verdad que puede tener a lo mejor algún ataque para curar a los demás, pero como por ejemplo a Pelipper, pero parece ser que no, que fue a golpear. Digo golpe bajo y me llevo por delante a ese Jirachi, gente. Entra ahora Pelipper al combate. Ahora sé que soy más rápido que ese Pelipper y con desarme me voy a llevar por delante a Pelipper, el último Pokémon de un B, y me llevo la victoria. Pues así es, gente, me llevo la victoria, por fin consigo ganarle un combatito a un B. Tengo que decir que un B para mí era totalmente invicto, nunca lo había visto perder, pero sí que es verdad que desde que se ha empezado a hacer directos y tal, pues sí que he visto combate más nivelado, ¿no? En plan, o sea, a ver, nieta, aclárate, o sea, en plan, nivelados con todo su combate. Lo que quiero decir es que sí que he visto que ha habido gente que sí que le ha ganado. Obviamente pelear en directo no es lo mismo que pelear en tu casa tranquilo, sin presión y sin nada, sin tener que preocuparte por que el directo vaya bien y tal. Y sí que es verdad que lo veía perder y decía, Dios, yo también quiero ganar a un B. Es como una meta aquí en Pokémon. Así que, gente, pues me he permitido un poquito el lujo, el pequeño lujo de que aquí en el canal también seguía invicto él. Así que dije, oye, quiero ser yo quien le quite el invicto a Kagesima. Así que, gente, me llevo la victoria. Tengo que decir que ha sido un gran combate. También tengo que decir que el combate, digamos que se ha decidido, creo yo, en el turno en el que Bizarre se ha quitado de en medio a Kabutops, ¿vale? En ese turno donde nos tocaba pensar a un B y a mí qué íbamos a hacer cada uno con nuestro Pokémon y qué haría nuestro rival, pues ahí ha sido donde yo creo que se ha decantado la balanza a mi favor, porque sí que es verdad que yo podía haberme confiado de decir, guau, me quedan 6 PS, me va a tirar Aqua Jet, tiro golpe bajo. Pero es que estaba claro que a lo mejor él pensaba eso y decía, pues meto danza espada. Así que yo también fui con cabeza de hierro, porque también es verdad que la gente suele hacer eso, ¿no? O sea, si te ataca con uno, con el siguiente no, para hacer que se te gasten los PP de golpe bajo. Entonces, pues, yo qué sé, de tanto utilizar golpe bajo, pues al final te acostumbras, ¿no? Ya sabes que yo este equipo lo he utilizado un montón. Sí que es verdad que Umbe, pues, no ha utilizado nada ese equipo. Hay gente que siempre cuando digo eso me dicen, ¡eso no son excusas! Sí que no son excusas y sobre todo, pero da igual, gente, o sea, yo quiero excusarlo. Gente, no pasa nada, ha sido un gran combate, un fantástico combate. Y como siempre, pues, un honor pelear contra Umbe. Cabecilla, ahora te toca ponerle a Toxapex, Toxañez. Lo prometiste en el Starbucks de Madrid, así que ha tocado cumplirlo. Hay testigos, ¿eh? Hay testigos. Así que, gente, poquito más. Gran combate, espero que os haya gustado. Muy cortito. No sé si os gustan estos tipos de combates o no, por eso le he querido dar un poquito de emoción ahí al principio. Tengo que decir que me ha quedado muy chulo lo del principio. Y, gente, poquito más. Si os ha gustado el combate, de video, podéis dar a like, dejad un buen comentario. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.